Ya está, que volé, que volé, que tranza. Perdón. Para todos los que están viendo esto en YouTube, que están viendo el resumen, les recuerdo que se pueden. Ay, espérate, ya la cagué otra vez. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitch. Mi Twitch está apareciendo ahí en pantalla o en la descripción para que vengan a ver esto en directo y ver más memes todavía, porque esto dura menos el resumen. Pueden mandar sus mejores memes a mi cuenta de Twitter. Yo ahí les aviso una hora antes de empezar para que manden memes y pues echar el cotorreo aquí en directo. Así que no lo piensen más. Ahora sí viene lo chido. Bueno, pues empezamos con los momazos. ¡Let's go! Sin tu polvo mágico no eres nada, perra. Gente, me hice un tatuaje, ¿qué opinan? No es una cuca. Te dice el Charlie que parece. Cuando eres erótico pero pobre. Me pongo romántico y te pones mamona, güey. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre un mosquito y yo? Es que yo no dejo de chupar cuando me abofetean. Carmen Salinas llegando al cielo con San Pedro. Hola, Peter. El espíritu navideño los penetre. Feliz Navidad. Me encanta cuando me besas y me dices ñamos. Vos sabés que sos una mierda, ¿no? ¿Quieres ir a ver conchas en la playa? Españoles, argentinos. Sigue chateando mientras manejas. Nosotros te estamos esperando. Funerales y capillas. Venga, su madre. Güey, qué pedo, tan mamadísimos. Va a la final. Atlas saborea la grande. Tremendo título. Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Delincuente le devuelve el celular a su víctima porque no era tan caro. No, vaya. Cacha el pase, estúpida. En la foto de graduación, la morra castrosa, el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. El güey desmadroso. Esta frase es el único trabajo que no copié. Sí, güey. ¿Será que tienes un poderoso deseo sexual? Joder, pero qué buena trama y qué final feliz tan conmovedor. La verdad, vine a masturbar, pero terminé llorando con ganas de encontrar el amor como el prota de este video. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Beto y Enrique no saben cómo reaccionar luego de ver que la comida del restaurante peruano estaba cruda. La paloma viva, güey. Mi drag queen favorita es el niño Jesús. Cuando pisas una mina terrestre, pero no pesa lo suficiente como para activarla, no. Puedes utilizar esta porción del examen para secar tus lágrimas. Ay, muchas gracias. Nadie se ha preocupado tanto por mí. La guadalupana viendo cómo el rezo se vuelve peda. Nace Jesús, los peces en corto. Se ponen a beber los peces. Te vas a quedar queriendo, chiquitita. Sí. ¿Sabes qué hacer si te pica una avispa halcón tarántula? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Spider-Man viniéndose en casa. No. No es por presumir, pero ya tengo mis boletos. Mami, cuando papi llegue a los Estados Unidos me mandará muchos juguetes, ¿verdad? El papá tirado medio desierto. Cuando estás en el cine y escuchas atrás a alguien decir, mámamelo con el queso de los nachos. Venga tu madre. Viejo. El queso, queso viejo, güey. Viejo cremoso, güey, leche cruda. Viejo intenso. Viejo tostado. Viejo sabroso. Queso, viejo. Oh. ¡Qué sorpresa! Ese sueño estuvo genial. ¿Cuál sueño? El de recién se trataba de. Puta madre, ya se me olvidó. En mi casa hay una batalla de rap. Creo que la temática es divorcio. La batalla de rap en su casa, güey. Como cuando reencarnas. Y ves que tu papá es el que te navajeó. ¡No! Ay, güey, los bebés recién nacidos están horribles. Quizás tú veas solo una drogadicta. Yo veo una. Yo veo una chupada de 20 pesos. No sé. ¿Qué prefieres? ¿El name o un consejo millonario? Yeah. A ver, elijan, morro. Rápido, rápido. Les doy 10 segundos para que elijan. ¿Qué quieren? ¿El name o un consejo millonario? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿El name? ¿Estás seguro que quieren el name? Pues yo también, güey. Pásenlo, culero, que no me lo sé.
y tal y cagar a cruzar. Música para cagar. La confundí con mi música para dormir y amanecí todo cagar. Japón haciendo no por. Japón haciendo hentai, güey. Sí. Sí, cierto, güey. Tienes toda la razón. Miami me lo confirmó. Nadie, plátanos. Con una parte como oscura, sí. Unos güeyes agarrándose a vergazos en Cuernavaca 2021. Stan Lee creando a Spider-Man en 1962. Ah, el efecto dominó de Stan Lee, güey. Su chofer está llegando en un Chevrolet Onix. Mi mente. El Onix. Top 5 amenazas más fuertes de la historia. Si actúas raro, volverás a Sudamérica. No. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Pobres niños huérfanos. Queremos la rata. Todo lo por... Todavía no te tocaba, carnal. El carnal. Señora, no me lo va a creer, pero su hijo me invitó a desayunar. Este viejo cachondo hijo de puta coge como un toro sin usar pastillas. Confirmo, confirmo. Soy una bestia. Una pierna. Hola, Bodega Aurrerá. Quiero denunciar a Alma Marcela de la sucursal de Nayarit. Estaba buscando uno de estos panes y cuando le pedí el sin orillas me agredió físicamente. El sin orillas. El pimpo sin orillas. ¿Por qué el señor abrazos huele a tiner? ¿Por qué el señor abrazos huele a tiner, güey? Limón, no se puede exprimir por siempre. Grand Theft Auto 5 XD. Robaré los necesarios para salvar esta compañía. Te quiero mucho, basura. Se escucha como un halago y un insulto al mismo tiempo, ¿ah? ¿Eh? Te quiero mucho, basura. No vales nada. Mi ex en su tercera relación. Yo pagando la séptima cuota del celular que le regalé. Panocha, cabrón. 10 guerreros más temidos de la historia. Se llama Panocha ese güey. Me gusta tu corte de pelo así tipo Toretto. Tengo cáncer. Ah. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Ah, cabrón. Netflix, sigas ahí, la hija de Mi mamá, ¿dormiste? Yo, sí. Mi mamá, ve por tortillas. Yo, está bien. Mi mamá, ¿qué vas a traer? Yo, un foco. Está valiendo. Tal vez me recuerden por éxitos como lástima que seas cajera. Estos chetos me hacen daño y de qué manera te atiendo. Mi tía, ¿esa muchacha tan guapa es tu novia? No, somos amigos. Mi compa con falda. Eso tuvo que doler. ¿Quieres comida china? Peter, somos la plantilla incorrecta. No digas mamadas, Mary J. Ah, no, no digas mamadas, Gwen Stacy. No sé si despedirlos o echarles el hormigón directamente. Oye, que están a quedar encerrados ahí, güey. Un spawner de albañiles, mira. Hola, bella dama. Te invito a ver Spider-Man No Way Home. Lleva un condón y una pistola. Si hay Spider-Verse, follamos toda la noche. Si no, me pegas un tiro. Día 16 de diciembre. Tutorial de cómo salvar a Gwen. 100% real, no fake. Tu bigote, güey. Dislike porque a mí no me funcionó. Gracias, Rey, me sirvió a la primera. Voy a suplicar por su alma. Bueno, hay que seguir con la vida. Cuando conoces a alguien, solo hay 4 opciones: robar, preguntar, seducir, desafiar. Ok, robar. Están asando chiles con los ojos rojos, güey. Ahogándome. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no nota cuando estoy triste, pero sí cuando la traigo para? ¿Por qué? Cuando vas a trabajar, pero también a decir mamada. Los zapatos de trabajo. Los de payaso y de trabajo, güey. Son los zapatos de trayazo. No, hombre, es una cosa pero bárbara, güey. Pasar chistes malísimos. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Joder, ese fan de Halo con cara de excitado no deja de mirarme. Oh, no. No me está viendo a mí, está viendo a mi Alexa. Yo hago androides. Yo mato androides. Yo me cojo androides. Ay, esa lámpara, güey. Pablo González a las 11:30 am. Muerte, 3 metidas de pito. El Pablo González. A mí, me lo dices a mí. No, valió verga, no estás viendo, pues. Ladrón, dame tu dinero, Mr. Beast. Pues te salió mal porque me encanta esa mierda. A la bestia, esa casa está bien verga. Acabo de terminar de construir Tenochtitlán en Minecraft.
Hernán Cortés, join in the game. Hernán Cortés entra al juego. Las colillas de cigarrillo. Opción A, nuestro basurín. Opción B, tu orto. Pero no lo tires al jardín, hijo de puta. El ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente inimante. Mierda, odio cuando mi pene toca el fondo del urinario. Ah, cabrón. ok. El Sai ahí tirando el lodo, No lo había notado, pero bueno. Yo con 18 años dejando mi cartita debajo del árbol. No se ría, jefa. Te maldigo, jugador de Free Fire. Le comió todo el rabo, güey. Después de ser tu novia por un año, me he dado cuenta que eres un pendejo, la bestia. Te tardaste un año y dices que el pendejo es ella. La chica, güey. Pues sí, cierto. ¿Acaso no lo viste venir? Disculpe, nos mandaron por una llave nueva. El mecánico. Aceite en polvo, diésel quemado, una brida de patas. Unos clavores con grasa. Etcétera. A un chalán donde yo trabajaba, le dijeron que fuera por soldadura para madera. Las novatadas de los mecánicos, güey, son una joya. ¿El agua? ¿Sabes qué más está mojado? Ah, el agua. IQ infinito, güey. Estás bien pendejo, güey. Se alquila casa a 5 minutos del mar. A la torre, güey. A menos de un minuto, si se llega a resbalar, güey. Si se va resbalando por la barandilla, llega más rápido. Ya les dije que no soy un chocorrol. Ah, me acordé del comercial viejísimo ese, güey. ¿Eres un chocorrol? No, no soy un chocorrol. ¿Eres un chocorrol? Que no, no soy un chocorrol. ¡Un chocorrol! No, no soy un chocorrol. Ya, esto es toda, güey, es toda. Muchas gracias a todos los que se pasaron al directo, los que se suscribieron, los que mandaron bits y todo ese cotorreo, güey. Dale pues, yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo directo cósmico. Adiós.